Sercolat eta ITS Security izango da. Ramón Erquiaga es el responsable del proyecto de Industria 4.0 dentro de Iparlat y Álvaro Fraile viene de ITS. Y les hemos pedido que nos ayuden a entender sobre qué proyectos concretos están trabajando. Ekoizpen guneen eraldaketa digitala era seguruan egiteko estrategiaz hitz egiteko eskatu diegu, ea horretaz eta beste zerbait ez ere argi egiten diguten. Ramón y Álvaro ya están preparados. Cuando queréis, el escenario es vuestro. Muy buenos días, Egunon. Lo primero es agradecer a la Diputación la organización de este evento. Evidentemente, agradecer a los clientes, que yo creo que hoy es la parte de protagonista, ¿no? Es aterrizar todo esto que estamos hablando de la ciberseguridad, aplicarlo a casos prácticos de proyectos hechos aquí, ¿no? En Guipúzcoa. Evidentemente, gracias a todos, porque sabemos que el día a día nos consume y bueno, sacar tiempo para venir a este tipo de eventos pues no siempre es fácil, ¿no? Además, este evento que ha sido de dos jornadas, pues os agradezco a todos que estéis aquí. Gracias, Ramón. Ramón es el protagonista de esta ponencia y voy a hacer un poco de entrevistador. Te voy a hacer algunas preguntas y contestas y luego, evidentemente, quien quiera preguntar, pues bueno, estamos abiertos, ¿no? Caso de éxito. Ponemos caso de éxito, caso de uso, como lo queramos llamar, Sercolat, Grupo Iparlat Arkaiku. Cuéntanos, Ramón, ¿qué es Iparlat? Yo primero quería haceros una aclaración. Sercolat es el nombre que le damos al Departamento de Informática del Grupo Iparlat Arkaiku, ¿vale? Pues bueno, yo soy responsable de sistemas, llevo 20 años en la empresa, entonces he vivido toda la evolución desde la prehistoria informática hasta el día de hoy, ¿vale? Entonces, nosotros hacemos leche, yogures, café latte, bueno, lo que veis un poquito en la televisión, lo que muchos de vosotros espero que toméis, ¿vale? Tenemos presencia nacional un montón de León, Barcelona, Santander, Guipúzcoa, Pamplona, etc., etc. Y luego también, que mucha gente no sabe, tenemos una gran presencia internacional, cada vez a menos. Por ejemplo, en Chile, por ejemplo, somos el número uno en el sector lácteo, ¿vale? Hemos estado también en Argentina, hemos estado en México, hemos estado en Brasil. Poco a poco hemos ido cerrando o apartando ese tipo de negocio por temas legislativos y burocráticos, ¿vale? Y ahora recientemente también hemos entrado en Túnez a través de una asociación de intercambio tecnológico, ¿vale? Un poquito ese es nuestro esquema, ¿vale? Hacemos todo tipo de productos lácteos, leches especiales, etc., etc. Vamos, hacen tantas cosas tan interesantes que son la leche. Eso es. Tú mismo la leche. Pues yo te quería hacer una pregunta y es, ¿por qué tu compañía ha visto clave invertir en ciberseguridad, ¿no? Porque estáis en una transformación digital donde habéis velado también por la ciberseguridad. Y bueno, no siempre sucede esto. A veces la ciberseguridad se queda en el último estadio, pero vosotros, ¿por qué habéis visto un factor clave de competitividad, ¿no? Y bueno, nosotros primeramente, los últimos años, y aparte con la cantidad de años que llevo en la empresa, pues he visto toda la evolución, ¿no? Desde que una máquina estaba conectada con un cable a un ordenador, se sacaban dos datos y fuera. Poco a poco, los últimos años, y es verdad que gran parte de los procesos importantes de la empresa estaban ya completamente automatizados y había que cibersecurizarlos, ¿vale? Toda la parte logística, me refiero a la... Nosotros fabricamos leche, os voy a poner un ejemplo, y recogemos la leche que viene del caserío, la tratamos, analizamos, procesamos, hay un sistema de trazabilidad alimentaria y la guardamos para poder expedir. Ese proceso hasta ahora era muy crítico, ya estaba completamente digitalizado. Y completamente protegida a todos los niveles, porque para nosotros era la base del negocio. Si fallaba cualquier parte de ese flujo, pues se nos paraba la fábrica y parábamos el negocio. Recientemente, ¿qué hemos empezado a implementar? Pues lo que comúnmente la gente le llama industria 4.0, automatización, pues es ya la propia idiosincrasia tecnológica de producir esa leche, esos yogures o esos productos. Entonces ya todavía la preocupación es mayor. Ejemplo, en la fábrica nuestra madre aquí que tenemos en Urnieta hacemos 1 millón de litros de leche al día. Es producción continua, no paramos. Entonces, ahora no es que ya fabriquemos y nos falle el almacén y no podamos guardar y podamos hacer un apaño. Es que ahora no vamos a poder ni producir. ¿Me explico? Y al tratarse de materia orgánica, pues nosotros no podemos tener una parada de más de 6-7 minutos. Ese es el tope que nos dan, las 24 horas al día en producción. ¿Por qué? Porque automáticamente todo el producto que está
en los circuitos, hay que echarlo, hay que limpiar, bueno, es un desastre terrorífico, ¿vale? A eso habría que sumar también, lo explico, en alimentación hay desde hace tiempo una normativa internacional que es la Food Defense. Esto es importante. Entonces, nosotros, al tratar con alimentos, ¿vale?, tenemos que regirnos bajo unas normas de calidad y poco a poco también de ciberseguridad referentes a la protección del alimento. ¿Por qué? Porque todo esto está pensado ante un hipotético ataque terrorista. Pues claro, nosotros hacemos 1 millón de litros de leche al día. Si alguien logra entrar en los sistemas que formulan el producto y que varían la receta del producto, pueden llegar a un envenenamiento masivo, ¿vale? Eso me parece que interesante que la gente lo sepa a nivel general, que lo que comemos está protegido, ¿vale? Entonces, por seguir un poco, ¿cuáles son los principales retos de ciberseguridad que os habéis encontrado? Has anunciado, ¿no?, esa normativa también, sí, que sí exige, pero sí, ¿otros retos que te hayas encontrado dentro de tu organización, sí, temas de ciberseguridad? Pues sobre todo el acceso a las salas de control de las fábricas, que esté completamente restringido al personal que tiene que acceder. Un poquito, esto es el resumen, estas son frases mías o frases muchas que oímos en directiva, en gerencia, pues ostras, si, a día de hoy hemos llegado a un nivel que si no hay informática no sacamos producto. Y no es que no lo saquemos, es que lo perdemos. Perdemos el producto, perdemos horas, perdemos dinero, porque en la alimentación se trabaja muy al límite y los productos, los pedidos a los supermercados tienen que llegar, si no tenemos grandes penalizaciones, ¿vale? Y luego ya explícanos ya dentro del proyecto las fases, ¿no? Un poco las, sí, fases y cómo, porque muchas cosas que nos trasladan los clientes muchas veces cuando vamos a hablar de incluir la ciberseguridad dentro, sí, de otros proyectos de transformación digital, pues muchas veces, como se ha dejado para el final, no saben cómo priorizarlo. O a veces les contamos tantas cosas que no saben poner las fases, o lo ven muy lejano, o a veces se atragantan porque hay que hacer mucha cosa. ¿Cómo habéis priorizado, no? ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? Bueno, nosotros, voy a partir del hecho de que, entre comillas, al final resultó ser bueno. En el año 2010, en la fábrica principal del grupo, tuvimos un incendio. Entonces nos quemó la mitad de la fábrica, todo el techo, aquí en Urnieta. Estuvimos 7 meses sin producir. Tuvimos una avería bastante seria, ¿vale? Entonces, pues, nos cerramos, pues no sé, de milagro, me parece. Entonces, desde ese momento, todo el tema de la contingencia y seguridad y ciberseguridad, estamos súper concienciados. De ahí los sistemas y los montajes que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, partiendo de la base de ese tema que tuvimos, más nosotros ya teníamos una parte importante de automatización en el área logística y en la trazabilidad del alimento, que era muy importante, pues la base de todo esto es al final sacar una foto final de todo lo que tenemos y hacer, pues, la base, un diseño físico potente para poder tener una contingencia física y una contingencia lógica, ¿vale? Que ahora explicaré un poquito de qué se trata, ¿vale? ¿En qué nos basamos esto? Pues en tener todo por dos, hablando en lenguaje natural. En cada fábrica intentamos tener unas infraestructuras informáticas basadas en un sistema en MetroCluster. MetroCluster, el lenguaje informático de bajo nivel, es tener dos nodos separados geográficamente, una distancia X, ¿vale? Y que puedan manejar todos los procesos informáticos de la fábrica uno de esos nodos. Ponemos los dos nodos en dos edificios separados lo máximo posible dentro de la fábrica, ¿vale? O sea, esto además estamos muy concienciados. Cuando empezamos con este estándar, pues yo dije, por ahorro de costes y tal, nada, los ponemos en el mismo edificio en plantas separadas. Un directivo me dijo, Ramón, hemos tenido un incendio, entonces vamos a separarlo. Yo, ni un problema, dije, para mí es la perfección, ¿vale? No contemplamos el fallo físico, ¿vale? Todo esto viene en relación también con la contingencia física y lógica. Esto es una especie de preparación, no solo para esa contingencia física, sino ante un hipotético ciberataque. Es decir, nos han entrado, por lo que sea, tenemos un problema y hay que volver lógicamente a una situación anterior de informática, de bases de datos, hay que recuperarlo. Entonces, con este esquema un poquito, suplimos toda esa parte, suplimos la contingencia física, la lógica y un posible ciberataque a nivel global de sistemas, ¿vale? Por otra parte, dada la coyuntura que tenemos, también estamos preparados para una externalización geográfica del dato. Cuando hablo del dato, todos entendemos ya que toda la informática está basada en sistemas virtuales, todos los endpoints industriales que tenemos, el 80%
son también máquinas virtuales o tienen clones virtuales. Entonces, esto ya sería para un hipotético mega desastre poder tener toda esa información fuera y remotamente dentro de lo que se pueda poder trabajar, ¿vale? A día de hoy, dada la idiosincrasia industrial de PLCs y demás, la industria exige que todos los procesos estén in situ en fábrica, no externalizados en nuestros CPDs en central, ¿vale? Ponme el anterior, por favor. Luego a todo esto, pues ¿qué le hemos dado? La capa de seguridad. Es decir, nuestra idea era, joder, vamos a hacer una casa fuerte, potente, con unas paredes gordas y demás, os voy a poner este símil, y luego le vamos a dar una capa de seguridad, ¿vale? Le vamos a securizar guardias, cámaras, alambradas, un poquito sería esto, pero estar preparado un poco para todo, ¿vale? Vale. Ahora vamos a hablar de los retos, ¿no? O los principales obstáculos que te he encontrado, porque claro, cuando te oigo hablar, me imagino, ¿no?, que poder sacar dinero para esa inversión o justificar caras arriba que necesitas no solo uno, sino dos sistemas de almacenamiento, dos sistemas de seguridad perimetral, es complicado, ¿no? Sí. Es complicado justificar. Sí. En este caso, pues bueno, también es verdad pues, que tuvisteis un par de incidentes como un incendio, que nadie se alegra, pero sí que normalmente solemos decir que aquí somos bastante reactivos. Actuamos o porque viene la normativa, nos está exigiendo, o porque realmente hemos tenido un incidente grave. Quizás antes me he centrado bastante en la parte de infraestructuras y demás, ¿no? Pero bueno, la parte de seguridad al final es lo que más cuesta meter en la empresa porque al empresario o al directivo que tiene que aprobarlos, es algo que no ve, me explico, ¿no? Entonces, poner un firewall no te hace producir más litros de leche. Efectivamente, ¿vale? Efectivamente. Entonces tienes que ponerles ejemplos y casos reales de, por ejemplo, nosotros todo el tema de seguridad lo hacemos con sistemas Palo Alto, de Palo Alto Networks, el endpoint lo trabajamos, lo securizamos con Palo Alto Traps y tenemos en toda la empresa, ya teníamos de antes, en todas las delegaciones, un clúster de Palo Alto, de firewalls. Ahora lo que hemos hecho recientemente es, en las redes industriales, meter esa capa de seguridad. Añadir lo que ya teníamos en todos nuestros PCs, portátiles, dispositivos móviles y delegaciones y central a la capa industrial. Entonces, claro, eso cuesta un montón. Cuesta un montón justificarlo y luego cuesta un montón, sobre todo, con las empresas que vienen con las máquinas. Yo me estoy encontrando empresas, algunas les digo, vivís en la prehistoria informática. O sea, que te vienen a ofertar una solución con un PC físico, un servidor físico, todo físico, y les digo, joder, si todos los que venís, no hay firewall, no se puede poner nada, permisos de administrador en las máquinas, si todos los que me venís así, pues vamos a volver a la prehistoria de nuevo, vamos a tener salas de PCs, de servidores. Entonces, esa es una de las partes más importantes que nos estamos encontrando, que mucha gente no se está actualizando a los nuevos tiempos. Empresas que nos vienen, llaves hardware en sistemas industriales, no puedo virtualizar tu solución, no me pongas un firewall, cualquier problema o funcionamiento del aplicativo lo achacan a la seguridad. No, en nuestro caso vamos a rajatabla con ese tema. ¿Vale? Habláis fabricantes, pero integradores que sepan del tema también, ¿existen? Sí, poco a poco nos estamos no voy a dar nombres, ¿vale? Podría hablar muy mal de muchos y muy bien de muy pocos, pero poco a poco sí es verdad que nos vamos encontrando ya nuevos tiempos y ya la gente ya se está un poco modernizando, ¿vale? Muy bien. Dirás que sobre todo una palabra importante cuando hablamos de ciberseguridad industrial o en la parte industrial es la disponibilidad sobre todo, ¿no? Sí. Que no haya parada y nosotros, que se siga produciendo. Súper importante. A mí hace unos años me dijeron, no podemos tener paradas de ningún tipo, la producción es continua. O sea, de hecho tenemos grandes problemas para ciertos días señalados del año, igual nos dejan media mañana, o 2 horas, pero lo que es la jornada normal, trabajamos las 24 horas del día, 6-7 días a la semana y de forma continua. Entonces, claro, la disponibilidad y la seguridad de todo el sistema tiene que ser total. ¿Y cómo ves, ¿no?, en estos obstáculos es que la dirección tiene que estar completamente involucrada? En nuestro caso, completamente involucrada. Ayuda un montón. Nosotros también paramos ataques, ¿eh? O sea, que aunque hagamos leche y yogures, hay gente muy aburrida. Entonces, en los sistemas de Palo Alto, pues ya nosotros, esto yo lo he enseñado en dirección, ostras, y alucina. Entonces, el sistema de Palo Alto, si alguno lo conoce, te pone un mapa mundi en la interfase y te aparece con banderitas pues, los ataques, tipos de ataques que estás parando en central, ¿vale? Nosotros tenemos un esquema de todo el tráfico está en nuestra central de datos en Zamudio, tenemos un metro cluster allí también,
y luego seguimos segmentando en clústeres de firewalls perimetrales en cada delegación. O sea, tenemos como varias escalas, ¿no? Entonces, en el de central, que es nuestra cara al exterior, ¿vale? Jo, pues ahí ya tenemos ciertos países que están bloqueados. China, Corea, Rusia, etc., etc., etc. Entonces, pero bloquearlo del todo. Hemos tenido que tomar medidas drásticas. En entonces, muchos casos. Dirás que es diferente ver un mapa mundial donde vemos, ¿no?, que está muy de moda los ciberataques, que son a nivel global, que muchas veces los vemos muy lejanos. Sí. Es diferente que un directivo vea el mapa de los ataques que le están llegando a él directamente. Cuando lo ve. Y luego, por ejemplo, también mucha casuística, cuando hemos empezado en el entorno industrial, a gente de toda la vida que no ha andado con ordenadores, que no conocen la tecnología y que ahora se tienen que reciclar necesariamente. Los jefes de mantenimiento, como digo yo, tenéis que ser jefes de mantenimiento 2.0. O sea, la gente viene de la llave inglesa, la tuerca tal, y ahora PDAs, tabletas. Claro, les estamos un poquito adiestrando y cambiando temas. Pues, hostia, ¿tú le vas a un director de producción? No. Te vamos a prohibir todos los USBs, todos los permisos de administrador de las máquinas. No permitimos conectar móviles, tal, que diréis vosotros, qué tonterías, ¿no? Pues yo digo, pues no. Entonces les pones ejemplos reales, le dices, mira, nos estamos gastando una pasta en seguridad perimetral, en seguridad del endpoint, en sistemas de contingencia física, en sistemas de contingencia lógica, para poder volver atrás en las bases de datos al tiempo que nosotros queramos, para que luego un operario conecte su móvil de casa al ordenador de la sala de control y esté abierto a internet. Pues no sé si me entiendes, es utilizar un poquito el sentido común. Entonces les pones esos ejemplos y dices, ostras, entonces ayuda bastante. Entonces una palabra importante también sería la concienciación, ¿no?, de todos los usuarios, porque sí que es verdad que cuando se implantan medidas de seguridad a veces se ven como barreras, ¿no? Sí. Que tengas que cambiar la clave cada 6 meses por seguridad, que necesites una clave un poco más larga. Sí, no, pero sobre todo donde más nos estamos encontrando es el tema del móvil, los USBs, que es, yo lo digo, insisto, es... He visto casos que lo tienes todo el mega protegido y luego la gente anda con dispositivos móviles o tabletas que se traen, los conectan, te crean redes wifi y están dentro. Entonces, eso nos ha costado un montón. O sea, que la concienciación del usuario es pero luego con 2-3 ejemplos se acaba rápido el tema. Muy bien. Beneficios, claro, cuando evidentemente a ti te pedirán, ¿no?, cuando se va a dirección y dices vamos a invertir en ciberseguridad, pero como siempre nosotros decimos que la ciberseguridad hay que verlo como una inversión, no como un gasto. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que habéis obtenido en la situación actual? Yo siempre digo, claro, el mayor problema es que el mayor problema, entre comillas, que todo vaya bien, es que nadie se entera de nada. Entonces yo cuando les digo, para mí el mayor beneficio es que el negocio continúe y que no haya ninguna incidencia. O sea, que no tengamos ningún downtime, por tema ya sea contingencia física o un tema de un ataque o incluso un ataque interno, que ese es otro punto muy importante a tener, que ya hemos llegado a tener nosotros también. Y entiendo que estáis en esa transformación digital y que esto es de forma continuada. Es decir, no es algo puntual, sino que hay que velar para que esto se haga continuamente. ¿En qué estadio estáis o cómo planteáis nosotros los siguientes pasos? Nosotros ahora hemos creado este estándar. Vale, hemos creado este estándar en el cual vosotros sois una parte importante del mismo a nivel de todo el tema de la ciberseguridad y control y sobre todo la monitorización externa de la misma, ¿vale? Que haya unos ojos desde fuera que estén controlando con sondas o como sea, ¿vale? Hemos creado este estándar, hicimos un laboratorio, introducimos a todos los agentes implicados en el mismo, luego hicimos un estudio en cada fábrica, porque claro, nosotros la problemática es que no tenemos un estándar a nivel industrial y similar en todas las fábricas. Una fábrica que hace yogures no es igual que una fábrica que hace leche o que hace leche fresca o que hace... ahora vamos a hacer unos formatos nuevos americanos, botellas PET de varios tamaños, o que hace café latte. En definitiva, cambia un montón. Software, máquinas, sistemas de I4.0, etc., etc. Hemos hecho un poquito, un brainstorming general de todo y hemos creado este estándar que hemos visto a grosso modo en una de las presentaciones y lo estamos implementando en las fábricas. Estamos ya en fase de implementación. Hemos empezado por la fábrica matriz del grupo en Urnieta, la que tenemos aquí. Entonces dirías que es básica la planificación también. De todo. Antes hemos hablado de las fases, de planificar, ¿no? Tener un plan estratégico, digamos, en ciberseguridad por fases. Sí, porque nosotros estamos aprovechando también todo este cambio coyuntural para, en muchas fábricas, cambiar todo el sistema de autómatas industriales, porque ya teníamos una cierta
obsolescencia, no sé si programada o no, pero los PDFs. Programada. Nos hemos echado a la piscina directamente con todo. Ya que vamos a hacer una gran transformación, pues la hacemos global. Y ya que estamos hablando de todo este proyecto, ¿no?, de vital importancia, ¿cómo seleccionáis a los aliados estratégicos, ¿no? A ver si os encontráis problemas o cómo los seleccionáis. Como digo yo, el prueba y error. Si tú a mí te contrato, tu producto es bueno, nosotros llevamos años con vosotros, llevábamos ya años trabajando con Palo Alto a nivel de seguridad de oficinas, como decimos nosotros en la empresa, a nivel de seguridad data center, ERP, sistemas de correos, ofimática, fábricas normales y pues si algo que va bien en ese entorno, pues lo hemos trasladado al ámbito industrial. Encima Palo Alto, que es para mí un grande en el tema, pues se ha involucrado un montón en este nuevo mundo. Entonces, pues ya tiene dispositivos y sistemas integrables en armarios industriales, PLCs, etc., etc. Y una gran biblioteca de software ya completamente orientado al nuevo mundo. Evidentemente es importante tener laboratorios de este tipo, porque claro, como estáis hablando, parada máximo 7 minutos, pues no todo se puede probar en producción y hay que hacer pruebas. Hay que hacer pruebas y luego el fabricante, nosotros por ejemplo, ahora voy a poner un ejemplo, autómatas en la fábrica Urnieta, ABB, alemana, ostras, os vamos a meter un firewall en la mitad, tenemos nuestro firewall, porque ya hay algunos fabricantes como ABB alemanes que ya te venden el producto con su firewall, cuando dices, vete en un firewall ya ahí, físicamente ahí, y lógicamente lo que controla es las órdenes de las salas de control a los autómatas que luego mezclan leche, hierve leche, os voy a poner ejemplos naturales, ¿eh?, para entendernos, ¿no? Pues, como, claro, el yogur. Como el yogur. Natural. Como el yogur. Pues, claro, no, quiero el mío, queremos Palo Alto porque confiamos en ellos, los controlamos, es una cosa nueva, entonces, bueno, poco a poco. Muy bien. Y para terminar, porque veo ya el relojito en rojo, creo que tenemos medio minuto. ¿Cuáles serían los consejos, ¿no?, que darías a empresas, ¿no?, que se pueden ver identificadas con tu problemática o otro tipo de empresas? Sí. ¿Cuáles son los principales consejos? Hacer las cosas bien, mirar todo desde la base, pensarlo bien, intentar buscar una solución que abarque todo, como en nuestro caso creo que hemos hecho, y sobre todo utilizar el sentido común en las cosas. El sentido común y la sencillez. No empezar a volverse locos, que es algo que estoy viendo constantemente, empresas, partners, empiezan a bombardear a jefes de producción, le vendo un firewall para su sistema de industria 4.0, y yo le dije a un comercial, pero tú que andas mandándole al director de producción tema de firewall si no sabes lo que es un firewall. O sea, está un poco el tema lioso, ¿no? Pues tomar como hemos hecho nosotros, ¿no?, echarnos un poco hacia atrás, mirar todo en un conjunto y buscar una solución global. Y aplicar soluciones sencillas y con sentido común. Muy bien, perfecto. Como nos hemos pasado el tiempo, pues hasta aquí. Muchas, os quería dar las gracias. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón, por compartir la experiencia con nosotros y con el aforo. Y gracias, Ramón, también por confiar en ITS en parte de esta transformación digital. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.